Esto es martes 28 de mayo 2019, cola para echar gasolina. Esta es la redoma de Macro en Puerto Ordaz. Toda esta cola, lo acabo de echar luego de 8 horas de cola. Acabo de echar ahorita y la cola le da la vuelta al centro comercial Orinoquia Mall. Una cola terrible, estamos hablando de 8 horas de cola. Esto realmente es inhumano, un sol de más de 40 grados centígrados. Tener que soportar esto sin poder hacer pipí, sin poder ir al baño. Aquí le estamos dando la vuelta al centro comercial o al Orinoquia Mall de Puerto Ordaz. La cola le da la vuelta completa. Yo llegué a las 4 de la mañana y era el número 158. Imagínense ustedes estas personas. ¿A qué hora van a terminar echando combustible? Aquí estamos Orinoquia Mall de Puerto Ordaz. Aquí vemos la cola continúa. Y esto es realmente algo vergonzoso. En un país como Venezuela, productor de petróleo, con las mayores refinerías, una de las mayores refinerías de petróleo del mundo, la gente tenga que soportar esto, el venezolano. ¿Hasta cuándo? Definitivamente tenemos que darle un parado a esto. Esto no puede continuar. Esto es increíble. Aquí tomé la cola yo esta mañana. Mire que le estamos dando la vuelta completa al Orinoquia Mall de Puerto Ordaz. La cola le da la vuelta completa. Terrible. Más de 40 grados centígrados hay que soportar para poder echar gasolina en Puerto Ordaz. Fondo del Hotel Plaza Merú. Aquí tenemos, señores. Terrible. Esto es terrible, realmente terrible. Mira la cantidad de carros. Estamos dando la vuelta completa a Orinoquia. Para que ustedes tengan idea de lo terrible, lo difícil que es esto. Miren esto. Estamos llegando acá. Traqui. La vuelta completa a Orinoquia. Estamos viendo Orinoquia por otro lado. Y la cola continúa. Miren la cola. Sigue, 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 sigue. Ya. Caraota Digital, directo al grano.